Eh, bueno, muchas gracias por convocarnos a, a expresar nuestra postura con respecto a este tema. Eh, es un tema polémico de por sí hay, hay un descontento entre medio de los profesionales porque bueno, en su momento el año pasado se, se comentó en alguna mesa de trabajo con el intendente de Carlos que, que había una posibilidad de que esto se, se llevara a cabo. ...y el colegio se puso a disposición para colaborar... ...como siempre lo hacemos con todos los municipios de la zona... ...nosotros colaboramos con Jesús María, Sinzacate... ...y con Coroña Carlos también... ...nos pusimos a disposición nuevamente para... ...bueno, para poner en una mesa de trabajo el proyecto... ...y evaluarlo y ver variables, opciones... ...lo que se pudiera aportar desde nuestro lugar... Eh, ...bueno, eso fue más o menos a fin de año el año pasado... ...esto se sucedió como muy rápido en el verano... y. No, no, no hemos sido convocados para esa mesa, eh, no es un reclamo, sino es ponernos a disposición nuevamente para poder analizarlo y expresar la voluntad de los profesionales, para eso está el colegio. Eh, tenemos, hay una preocupación entre medio de todos los profesionales que tiene más que ver quizá no con el proyecto en sí, sino con las consecuencias a posteriori del proyecto, eh, de todo lo que pasa en, en el espacio circundante las calles de conexión, a los alrededores, qué pasa con estos terraplenes. Eh, eso es como una de las preocupaciones más fuertes. También hay una preocupación a nivel patrimonial, digamos, de esta conexión entre la avenida, de un lado y del otro, cómo, qué va a pasar. Bueno, la arboleda. La arboleda, exactamente. Esa, es La arboleda y esa conexión visual que existe hoy, se, como se cortaría, bueno, son puntos a poner sobre la mesa y a por lo menos charlarlos y poder llegar a una... A una, a una respuesta con, con fundamentos, digamos, de por qué es una, una solución y no la otra. Mencionabas que se había manejado otra posibilidad. ¿Cuál es esa otra posibilidad que ustedes habían manifestado? ¿Tiene que ver con la variante Juárez-Selman? Eh, bueno, en las mesas de trabajo de planeamiento de, de la región se, se habla siempre de la variante Juárez-Selman, que, que bueno, es un proyecto de hace mucho tiempo y parece que es a muy largo plazo que bueno, todos los arquitectos como urbanistas eh, realmente nos resulta muy interesante para descongestionar la ciudad y creemos que, que esa es la solución definitiva para, para los problemas de tráfico que tenemos en la Ruta 9 y no sobrelevar el paso. Creemos que se puede eh, con esa variante descongestionar y mejorar los pasos que ya tenemos hoy, mejor infraestructura, mejor iluminación con lo que haga falta, sin necesidad de sobrelevarlo. Esa, esa es la postura nuestra, se ha hablado siempre, y creo que es la postura de todos los que participamos en, en, en planeamiento urbano, porque esa es una solución definitiva. El, por ahí un poco el, el susto de, de esto, de, de estos pasos sobrelevados hoy, es que, que sea un, un provisorio definitivo y que no se vuelva a hablar de nuevo de la variante Juárez-Selman, y que estos pasos, bueno en vez de conectar la ciudad, la terminen desvinculando al final, ¿no es cierto?,